Explorando la fortaleza estoica. Claves para una vida resiliente. La sabiduría atemporal de la filosofía estoica, arraigada en la antigüedad griega, resuena hoy con una claridad sorprendente en medio del bullicio de nuestra sociedad moderna. En un mundo marcado por la incertidumbre y la agitación, la filosofía estoica nos ofrece un faro de serenidad y autodominio. Enseñada por los grandes pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, la filosofía estoica nos brinda herramientas prácticas para cultivar la resiliencia y el autocontrol. Nos invita a abrazar las adversidades como oportunidades para crecer y fortalecernos en lugar de sucumbir ante el desaliento. En un mundo donde el estrés y la ansiedad son omnipresentes, la filosofía estoica nos recuerda la importancia de mantener la calma interior. Nos enseña a separar lo que está dentro de nuestro control de lo que está fuera de él permitiéndonos enfocar nuestra energía en aquello que sí podemos influenciar, nuestras propias actitudes y acciones. Al abrazar la perspectiva estoica, nos encontramos inmersos en una experiencia de paz y plenitud que trasciende las preocupaciones superficiales y efímeras. Liberamos nuestras mentes del yugo de las ansiedades innecesarias, reconociendo que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales o en la satisfacción de deseos efímeros sino en la serenidad que proviene de vivir en armonía con el orden natural del universo. Nos convertimos en observadores sabios de la corriente eterna de la existencia, aceptando con humildad los giros y vueltas que la vida nos presenta. En lugar de resistirnos obstinadamente a los cambios inevitables, aprendemos a fluir con ellos, adaptándonos con gracia y fortaleza. Nos convertimos en maestros de nuestro propio destino, forjando nuestras vidas sobre los pilares indestructibles de la virtud y la sabiduría. Al construir sobre estos cimientos sólidos, encontramos una profunda satisfacción en el acto mismo de vivir. Nos regocijamos en la belleza de las relaciones genuinas, en la búsqueda constante del conocimiento y en el servicio desinteresado a los demás. Nuestras acciones están imbuidas de propósito y significado guiadas por un sentido de deber y responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia el mundo que nos rodea. Así, al adoptar la filosofía estoica, nos convertimos en arquitectos conscientes de nuestro propio destino, esculpiendo nuestras vidas en obras maestras de virtud y sabiduría. En este estado de ser, encontramos una paz que trasciende las circunstancias externas, una plenitud que emana de nuestra conexión con lo más profundo y eterno del universo. Así, la filosofía estoica no solo es relevante en la actualidad, sino que se revela como una guía invaluable para navegar por los desafíos de la vida moderna. En su enfoque en la resiliencia y el autocontrol, encontramos un camino hacia una existencia más plena y consciente, donde la tranquilidad interior se convierte en el mayor tesoro que podemos buscar. La fortaleza interior en el estoicismo se refiere a la capacidad de mantener la compostura y la racionalidad frente a los contratiempos. Esta fortaleza se cultiva a través del dominio propio y una profunda comprensión de que solo podemos controlar nuestras propias acciones y reacciones. Controlar nuestras emociones es crucial para alcanzar la paz interior según los estoicos, aprendiendo a responder en lugar de reaccionar podemos mantener nuestra serenidad y objetividad, lo cual es esencial para tomar decisiones prudentes y mantener relaciones saludables. Aceptar lo incontrolable es liberador en la filosofía estoica. Reconocer que ciertos aspectos de nuestras vidas están fuera de nuestro alcance nos ayuda a reducir el estrés y centrarnos más en nuestras propias acciones y actitudes, que son las verdaderas determinantes de nuestro bienestar. La premisa de que lo único que controlamos son nuestras respuestas es central en el estoicismo. Esta idea fomenta un sentido de empoderamiento y responsabilidad, animándonos a enfocarnos en mejorar nuestras respuestas a los desafíos en lugar de preocuparnos por las circunstancias externas. El desapego es una práctica esencial en la filosofía estoica, promoviendo una vida sin la carga de las posesiones excesivas o el apego emocional innecesario. Al enfocarnos en lo que realmente importa, evitamos que las trivialidades nos perturben. Enfrentar las adversidades con serenidad y razón es una habilidad estoica clave. Los estoicos creen que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestras reacciones, lo que nos permite mantener la calma en situaciones difíciles. Figuras históricas como Marco Aurelio y Epicteto Demostraron una fortaleza interior notable, enfrentando desafíos y adversidades sin perder la compostura. Sus vidas sirven de modelo para quienes buscan la sabiduría y la paz a través del estoicismo. Los ejercicios prácticos para desarrollar la indiferencia pueden incluir la reflexión diaria sobre lo que realmente importa y la práctica de no reaccionar de forma inmediata a las contrariedades cultivando así una mente más estable y centrada. Las técnicas para mejorar nuestra percepción sobre lo esencial pueden variar desde la meditación hasta la escritura reflexiva. Estas prácticas ayudan a identificar nuestras verdaderas prioridades y a desvincularnos de lo superficial, lo que enriquece nuestra vida y bienestar. La diferencia entre preocuparse y ocuparse es fundamental en el estoicismo. Preocuparse implica una ansiedad pasiva sobre posibles problemas, mientras que ocuparse es tomar acción consciente y racional para resolver situaciones, enfocándonos solo en lo que está bajo nuestro control. Aprender a diferenciar entre deseos y necesidades es esencial para una vida estoica. Los deseos son caprichos pasajeros que a menudo no contribuyen a nuestra felicidad a largo plazo mientras que las necesidades son esenciales para nuestro bienestar y desarrollo personal, guiando nuestras decisiones hacia lo verdaderamente importante. La autoconciencia es una herramienta poderosa en el estoicismo, permitiendo a los individuos reflexionar sobre sus acciones y pensamientos. Esta introspección conduce a un mejor entendimiento de uno mismo, favoreciendo decisiones más alineadas con valores personales y universales fortaleciendo así la voluntad. Practicar diariamente rituales estoicos como la meditación matutina o la revisión nocturna de nuestras acciones puede fortalecer nuestra voluntad. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos centrados y conscientes, permitiéndonos enfrentar los retos diarios con mayor serenidad y propósito. La influencia de la filosofía estoica en líderes y pensadores modernos es notable. Personajes como Nelson Mandela y Tim Ferris han adoptado principios estoicos para enfrentar desafíos, demostrando cómo la fortaleza interior puede guiar a la excelencia personal y profesional. La resiliencia se cultiva mediante la reflexión y la meditación, prácticas centrales en la filosofía estoica. Estos métodos permiten a los individuos enfrentar desafíos con serenidad analizando sus experiencias y aprendiendo de ellas para fortalecer su carácter y capacidad de respuesta. En el ámbito laboral, aplicar lecciones estoicas implica mantener la calma ante la adversidad y tomar decisiones basadas en la razón y no en impulsos emocionales. Esto conduce a un entorno más armonioso y productivo, donde las acciones están alineadas con principios éticos sólidos. La naturaleza y la simplicidad juegan un papel esencial en el desarrollo de la fortaleza interior según el estoicismo. Volver a lo básico y apreciar lo que realmente importa puede liberar a las personas de deseos superfluos y estrés innecesario, cultivando una vida más plena y satisfactoria. El fracaso y el éxito son vistos de manera equilibrada en el estoicismo. Se enseña que ambos son parte inevitable de la vida y deben ser enfrentados con la misma compostura y perspectiva. Esta visión ayuda a mantener la estabilidad emocional y la motivación, independientemente de las circunstancias externas. Finalmente, la filosofía estoica ofrece herramientas valiosas para enfrentar la vida diaria, destacando la importancia de la fortaleza interior y cómo ésta puede transformar nuestras vidas. Al desarrollar una mente resiliente y compasiva, Estamos mejor equipados para navegar los desafíos y disfrutar de una existencia más significativa. La integración de la filosofía estoica en la educación fomenta la resiliencia y la autodisciplina desde una edad temprana. Enseñar a los niños a diferenciar entre lo que pueden controlar y lo que no, prepara una base sólida para enfrentar desafíos futuros. La gestión del tiempo y los recursos se ve enriquecida por el enfoque estoico que promueve la eficiencia y la simplicidad. Al priorizar lo esencial y minimizar el desperdicio, uno puede vivir una vida más plena y menos estresante. Practicar la gratitud es una parte crucial de la fortaleza interior según los estoicos. Reconocer y apreciar lo que tenemos, en lugar de lamentar lo que falta, contribuye a un estado mental más saludable y una mayor satisfacción personal. El estoicismo ofrece una perspectiva única sobre la mortalidad y la impermanencia, enseñando que la muerte es natural y no debe temerse. Esta aceptación ayuda a vivir el presente con más intensidad y a valorar cada momento. Escribir un diario personal es una técnica estoica que promueve la autoevaluación y el crecimiento. Al reflexionar sobre las acciones diarias y los pensamientos, uno puede desarrollar un mayor autoconocimiento y alinearse mejor con sus principios éticos. La empatía y la comunidad son esenciales en el estoicismo, que valora la conexión humana como medio para fortalecer el espíritu individual. Practicar la empatía permite a los estoicos desarrollar relaciones más profundas y significativas, promoviendo un bienestar colectivo. Los prejuicios y el ego a menudo nublan nuestro juicio, pero el estoicismo enseña a superar estas barreras. Al enfocarse en la razón y la virtud, los estoicos aprenden a ver más allá de las diferencias superficiales y a valorar las cualidades internas de las personas. El manejo de la ansiedad y la depresión puede beneficiarse enormemente de la filosofía estoica. Al concentrarse en lo que está dentro de nuestro control y aceptar lo que no lo está, podemos encontrar una mayor paz interior y reducir el impacto de estos trastornos. El estoicismo también ofrece herramientas para encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional. Al priorizar nuestras responsabilidades y aprender a decir no, podemos gestionar mejor nuestro tiempo y energía, evitando el agotamiento y aumentando nuestra eficacia en ambos ámbitos. La fortaleza interior, cultivada a través de la filosofía estoica, tiene el poder de transformar nuestras vidas. Al entender y practicar los principios estoicos, podemos enfrentar desafíos con serenidad, tomar decisiones más sabias y vivir de manera más plena y significativa.